En vista de que hay tareas donde suelen pedir algún objeto por dropeo, hemos decidido hacer este video que sea de utilidad para todos los que nos siguen en MAA Latino. Para empezar, un objeto por dropeo es aquel ítem que botan los enemigos que son golpeados durante una batalla. Por ejemplo, aquí este enemigo bota este ítem. Lo mejor para que un enemigo dropee un ítem es darle muchos golpes. Y lo mejor es tener un héroe que dé muchos golpes múltiples. Acá es donde este video les servirá como referencia. Vamos a mostrar los personajes con la mayor cantidad de golpes. Empecemos con el listado. Con 25 golpes, tenemos a Deadpool con su segundo movimiento. Con 21 golpes, tenemos a Máquina de Guerra, Iron Patriot. Para esto, primero tenemos que usar su cuarto movimiento y luego su tercer movimiento. Así obtendremos 21 golpes, ya que por defecto su tercer movimiento solo da 7 golpes. Con 20 golpes, tenemos el cuarto movimiento de Chicardía. Con 18 golpes, tenemos nuevamente a Máquina de Guerra. Ya sea en su traje de Máquina de Guerra clásico o Máquina de Guerra original, su tercer movimiento pega 18 golpes, pero para esto primero tenemos que usar el cuarto movimiento y luego el tercer movimiento, ya que su tercer movimiento por defecto solamente da 6 golpes. Con 16 golpes tenemos nuevamente a Chicardía y su segundo movimiento. Con 12 golpes tenemos a Punisher. Pero para este movimiento tenemos que usar primero su clase de estratega y luego usar su primer movimiento, el cual es la metralleta. Para cambiar de clase de estratega solamente seleccionan entre sus movimientos y luego cambian a estratega, luego usan su primer movimiento y obtendrán los 12 golpes. Con 8 golpes tenemos el tercer movimiento de Avispa. También tenemos el cuarto movimiento de Emma Frost. Con 6 golpes tenemos a Titania. Ya sea con su traje la increíble Titania o con Jinete del Hambre, su segundo movimiento dará 6 golpes. También tenemos a Ares, su segundo movimiento dará 6 golpes. Y también tenemos a Mercurio, ya sea con su traje Mercurio clásico o traje azul de Mercurio, su primer movimiento dará 6 golpes.
Con 5 golpes, tenemos X-23. Ya sea con su traje X-23 heroica o jinete de la guerra, su tercer movimiento dará 5 golpes. Con 4 golpes tenemos muchos personajes en el juego. Vamos a mostrar los que son más usados. Para empezar tenemos a Mercurio, su segundo movimiento y su cuarto movimiento que dan 4 golpes. Luke Cage, con su segundo movimiento dará 4 golpes. Señor Fantástico, con su segundo movimiento también dará 4 golpes. Wolverine con su segundo movimiento también dará 4 golpes. La Bruja Escarlata con su primer movimiento dará 4 golpes. Gambito con su cuarto movimiento dará 4 golpes. Entre otros personajes también encontramos el tercer y segundo movimiento de Union Jack. El primer movimiento de Antorcha Humana con cualquiera de sus trajes también golpeará 4 veces. Y así como estos, también puede encontrar muchos otros personajes que dan 4 golpes. Entonces, ¿qué personajes son recomendables? A mí me gusta la combinación de Mercurio y Deadpool. Mercurio con su segundo movimiento y doble turno puede dar muchos golpes combinados a la vez con el segundo movimiento de Deadpool.